El 1% de la población mundial tartamudea. Mi tartamudez es parte de mi persona, no soy tartamudo. Un egresado y 9 jóvenes estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Torreón participarán en la tercera edición del foro cinematográfico Carpe Diem a desarrollarse en Salamanca, Guanajuato. Estos laguneros son finalistas y presentarán el cortometraje Me costaba mucho decir Lilia, enfocado al tema de la tartamudez. Más de 100 guiones se mandaron este año y se escogieron de estos a 16 para hacer una videorespuesta. De esos 16 se escogen a 8, de los cuales pues nosotros tuvimos la oportunidad de quedar seleccionados entre los 8. Son 4 de ficción, son 4 cortometrajes de ficción y 4 documentales, cortometrajes de documental. Escogen 8 ideas, 8 cortometrajes, y a partir de esto los desarrollan. Ellos pagan una parte del presupuesto que se necesita para la producción exclusivamente de lo que se necesita hacer del cortometraje. Nosotros nos tenemos que encargar de pagar los traslados a la ciudad de Salamanca, pagar las estadías, los hospedajes, además del otro porcentaje, el 80% que resta de la producción lo tenemos que pagar nosotros. Soy Alfredo González, soy una persona que tartamudea. Yo podía estar platicando con cualquier persona, pero cuando me preguntaban mi nombre, allá entraba un conflicto de... El de nosotros es un documental muy interesante, trata sobre una de las minorías que es menos escuchada, porque precisamente no pueden hablar. Se trata sobre los tartamudos, ¿no? Sobre la gente que tartamudea. Una de las cosas que más nos inspiró para lograr hacer esto fue platicar con estas personas y escuchar los testimonios, ¿no? El próximo año deberán cursar más de 20 talleres de cinematografía. Para emprender el viaje requieren patrocinadores. Sí, la búsqueda de patrocinadores ha sido algo bastante pues complicado. Entonces hemos estado batallando un poco con ese aspecto y pues vamos a ver quién nos puede ayudar, cómo nos pueden ayudar. Trabajos de este festival han sido reconocidos a nivel nacional e internacional y estos laguneros buscan ser parte de la historia. Los festivales que han reconocido a los cortometrajes del foro son el Festival Internacional de Cine Guanajuato, el Festival Internacional de Madrid, alguno en Sudáfrica, varios en Los Ángeles. Entonces es un foro que produce cine importante, que produce cine que está siendo representado bien a México, que cuando te apasiona lo que haces y cuando de verdad estás enamorado de tu trabajo y de tu profesión, lo que sea que hagas te va a llevar al éxito. Ya ahí depende de la definición de éxito de cada persona. Nos vamos al carpe.